bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Cocinemos. No solamente un nuevo programa, sino un programa muy especial en el cual hemos decidido vivir junto a todos ustedes y todas ustedes la previa de la Navidad. Vamos a estar celebrando, adelantándonos un poquito a la Navidad para poder compartir este momento con todos y todas ustedes, entrar en las casas, ver qué cosas van a preparar, proponerles nosotras algunas recetas de aquí y también contarles un poco cómo la vivimos nosotras. Y bueno, que ustedes también después nos comenten a través de las redes sociales cómo son sus Navidades, cómo han sido y cómo será este año. Para eso, no puedo festejar esta Navidad sola. Obviamente voy a estar acompañada de mi gran compañera Agustina Alves. Agustina, ¡feliz Navidad! Gracias, felicidades. ¿Cómo estamos? Bien, acá estoy súper ansiosa por este programa. Me encantó prepararlo. Y además, ya voy a arrancar dedicándolo al programa. Porque estamos en una época festiva, la Navidad, el Día de la Familia. Mucha gente se lo toma de diferentes maneras. Sí. Y yo voy a aprovechar esta oportunidad para dedicarle este programa a dos oyentes, dos televidentes muy importantes que nos siguen desde la temporada pasada y esta temporada también están prendidos a la tele, a TV Ciudad, que son el abuelo Enrique y la abuela Graciela, que son los abuelos de mi amiga Sofi, que vive conmigo. Así que nada, les mando un beso grande a ellos y un abrazo muy especial, que seguro nos están mirando y a ver si hacen alguna de estas preparaciones. Seguro que la segunda receta la van a hacer porque sé que al abuelo Enrique le encanta. Divino, bueno, un beso grande. Enrique y era... Graciela. Enrique y Graciela, besazo y que arranquen bien esta Navidad con fuerza y con mucho amor. Bueno, ¿qué vamos a preparar, Agus? Ya adelantaste un poquito. Bueno, vamos a preparar recetas con mucha inspiración tradicional, pero tuneadas, como siempre, porque siempre vamos a hacer Cocinemos y siempre vamos a meter la mano y a pensar nuevas ideas. Así que vamos a empezar con un turrón, que en realidad es un chocolate con frutillas, que es muy parecido a uno que hay en el mercado, que es uno de mis chocolates favoritos. Entonces dije, bueno, si es mi favorito, lo vamos a emular, hacerlo de una mejor manera, más saludable, quizás un poco más barata. Y para incluirlo como turrón en las fiestas y más fresco, porque también vamos a hablar un poco de eso, el tema de la atemporalidad de nuestros alimentos en las fiestas. Sí. Después vamos a hacer un pastel de lengua y papa, con un poco de salsita como avinagrada, como si fuese una lengua a la vinagreta. Y finalmente vamos a hacer los famosos, creo que no faltan en casi ninguna casa, los huevos rellenos, que vamos a ver que tienen muchas variantes de nombre según el país y mucha historia también. ¿A quién le tocan los huevos rellenos? Eso es una discusión en la familia. ¿Quién trae las ensaladas? ¿Quién trae los huevos rellenos? Bueno, hoy los trae Cocinemos. Vamos a ver la receta de la primera preparación. Vamos con eso. Dale. Precisamos para el turrón de chocolate y frutillas 200 gramos de chocolate, 50 gramos de chocolate blanco, 100 gramos de yogur natural, frutillas, arroz inflado. Esto del arroz inflado, nunca lo usamos. ¿Te das cuenta? Apareció un ingrediente nuevo en la previa de Navidad. Bueno, el arroz inflado puede ser un ingrediente novedoso para muchas personas. Lo voy a agarrar, que lo tengo por acá, y lo voy a mostrar. Capaz que lo que sí vieron en el mercado son unas barritas que andan, que salen bastante económicas, porque el arroz inflado es bastante económico, que son con arroz inflado y más caramelo le ponen y hacen barritas. El arroz inflado no es nada más que nada menos que la literalidad de la expresión. Arroz inflado. Arroz inflado. Ahora, ¿cómo se infla el arroz? Con vapor. Ah, mira. O sea, hay varios métodos, pero el más conocido es con vapor a través de la mitad del grano. Ajá. Y es como para que lo podamos entender y asociar a algo conocido, es como el grano de maíz que hacemos pop. Sí. Bueno, este sería como el pop del arroz. Ahí va. Es lo mismo. Y se hace con arroz blanco. Por lo tanto, nutricionalmente no nos va a aportar mucho más que carbohidratos, porque grasas casi que no tiene, proteínas, lo típico de un arroz, pero no va a tener un gran aporte de fibra. Ahora, ¿por qué está en esta receta? Bueno, capaz que ustedes no se imaginan, pero el chocolate este, que es muy famoso, que lo consiguen industrializado, que es muy rico también. Unas barritas. Es una barrita y es de yogur de frutilla. Y yo lo probaba y decía, bueno, esto tiene algo más, un gustito, algo. Sí. Tenía como un arenado. Y bueno, cuando me puse a leer los ingredientes, en vez de ir a leer los ingredientes primero, nada, me compliqué. ¿Cómo se ve? Te pusiste a investigar desde lo sensorial. Y bueno, y tenía arroz paladar inflado. Paladar de cocinera.
tenía arroz inflado, entonces me pareció que estaba bueno incluirlo. Y ¿cómo además se dice? Me... Perdón, te estoy reinterrumpiendo. ¿Cómo no, se dice tranqui. Arroz inflado en los ingredientes? Flat, no sé, no, en estaba inglés, ¿está en español? Estaba en español, ah, todo en español, por rice, suerte. Rice, a ver, averiguamos. Rice porque inflado. Lo pueden encontrar así, rice inflado. Así se dice, rice inflado. Inflat rice. Pero no, lo que me llamó la atención también es que justo lo vamos a incluir en esta receta para esta fecha tan especial como la Navidad, que en sus orígenes este arroz era... Se usaba mucho para hacer ofrendas para las deidades, para los dioses. Es verdad. Yo alguna... bueno, en algún Yemanjá creo que he visto en las ofrendas arroz inflado. ¿Para qué no? Puede ser. También, claro. Bueno, hay pop, ¿no? Pero me parece que alguna vez he visto en esas ofrendas arroz inflado. Espera que voy a cambiar el... Dale. El robot. Bueno, mientras Agus arregla el artefacto electrodoméstico, les quiero repetir, como insinué al principio del programa, que se comuniquen con nosotros y nosotras a través de las redes sociales, como siempre, y nos cuenten. Todavía falta el Año Nuevo. Aquí estamos haciendo la previa de Navidad, pero también, obviamente, vamos a tener un programa especial de Año Nuevo. Y hay gente que no celebra la Navidad y le pone toda la fuerza de las festividades a esa fecha, ¿no? Al 31 y al 1. Así que estamos abiertas y abiertos a recibir recetas. Tienen el Twitter de TV Ciudad, que es, ay, me voy desfasada, @TV Ciudad. Uy, es el Facebook, el Instagram de TV Ciudad, que es @TV Ciudad, y el Twitter @TV Ciudad, uy, con hashtag cocinemos. Allí nos pueden mandar incluso fotos. Bueno, Agustina hace algunos días también hizo una historia consultando qué cosas les gustaría comer y que eso estaba investigando un poco qué preparar. Sí, hace un par de días, unos cuantos días, yo hice como un box en Instagram. Y bueno, y lo de la lengua de la vinagreta, yo quería confirmar que realmente sea un clásico, porque para mí era un clásico infaltable, pero bueno, también salieron los huevos rellenos. A ver, ¿qué otras cosas te propusieron? ¿Huevos salió rellenos? Turrón, bueno, salió tu torta de atún. Sí, que todo el mundo se dio cuenta, no sé si es famosa. Yo hago una torta de atún fría que hacía mi abuela. Exacto. Que no puede faltar en la Navidad. Excelente, salió eso, bueno, el asado, turrones salió varias veces. Vitel toné salió, se ve que había público, porque es más argentino el vitel toné, ¿no? Sí, no sabía. Para mí es más como argentino, no sé si es tan clásico acá. Después, bueno, salió el pan dulce, el budín, ahí yo pregunté si preferían con, porque viste que está como ahora, como que antes se asumía más que el budín y el pan dulce eran como con frutas abrillantadas. Sí. Pero hoy en día como que hubo una rebelión y la gente no se calló más y dijo, a mí no me gusta la fruta brillantada, le vamos a poner otras cosas. Y le empezaron a poner chocolate, frutos secos, que está perfecto porque era como que antes era el fundamentalismo. Esto tiene frutas y está, es así, ¿no? Bueno, podemos disfrutar la masa con otras cosas. Igual viste que para mí el pan dulce es como el vino, como esas cosas que te empiezan a gustar más grande, que, que le entendés el sabor más grande. A mí yo lo odiaba en las Navidades en la casa de mis abuelos y todo. Y ahora hay veces en el año que si yo encontré un pan dulce fuera de época, así me encanta. A mí me encanta el pan, me encanta el sabor de la masa, esa masa bien de levadura dulce, me fascina. Sí, está buenísimo. Y ahora he visto hasta tendencias que hay pan dulce salados. ¿En serio? No, eso no vi. Así que nada, para fin de año, capaz que hago uno salado. Que no es pan dulce, o es la misma masa dulce y tiene ingredientes salados. Sí, pero no tan dulce, digamos. Bueno, voy a ir con esta parte de la receta. Les voy a explicar una parte. El chocolate, el chocolate negro amargo, ¿sí? Lo vamos a fundir y vamos a poner una parte en una budinera previamente aceitada. Uh-huh. Y la vamos a llevar al refrigerador o congelador, si están cortos de tiempo, para que haga la base bien crocante. Si es una budinera de estas, mucho mejor porque les va a facilitar, de estas que son de silicona, les va a facilitar desmoldarlo después. Si no... Bueno, les va a costar un poquito. Yo les recomiendo que si no es de estas, no le pongan el chocolate en la base o le pongan, pero bueno, se pongan a orar después porque cuesta sacar. Igual a mí ya me está costando imaginar cómo despegás eso, aunque se sea despega, fácil. Se despega muy fácil, sí. Mira. Confíen. Y bueno, esto se va al refrigerador. Acá me saltó un arrocito soplado, lo voy a sacar para que no piensen que es un papel. Y bueno, y ahora voy a preparar la mezcla de yogur con frutilla licuada, con chocolate blanco y con el arroz inflado, y lo vamos a rellenar ahí y va a ir de vuelta a la heladera. Dale. Acá frutilla, no puse cantidades, le ponen más o menos a gusto. Le pueden agregar vainilla si quieren. No le estoy agregando azúcar tampoco, porque el chocolate que usé para la base, digamos, tiene azúcar.
Y el chocolate blanco tiene muchísimo azúcar. Entonces dije, está, no es necesario. Además, en las fiestas comemos exceso de todo. De alcohol, de refrescos. Entonces, bueno, quise alivianar un poco. Y también no es el único postre. Porque generalmente, viste, que son banquetes. Mesa de postres, mesa de turrones, de frutos secos, de todo un poco. Hablando de eso... Pero le pueden poner un poquito, si quieren poner un poquito de azúcar, pueden. Se va a asemejar más capaz al gusto del industrializado, pero así va a quedar muy rico, se los juro. Claro. No estaba pensando eso, ¿no? Que hay tanta comida y ahí hay una persona que se ocupa de hacer y de llevar el postre. Vamos a reservarnos un poquito de espacio para poder probar esos postres. Y si igual lo otro, si sobra y te quedaste con ganas, vas a comer al día siguiente. Esas, viste que las sobras de la Navidad. Es una maravilla. Permanecen toda la semana. Es que sí, eso es lo. Bueno, las Navidades en familia, así con gran cantidad de familia. Yo no paso la Navidad con familia así grande, paso con mi amiga Meche, como hace unos años ya. Entonces nunca hay mucha sobra de comida porque no hacemos derroche de comida. Comemos medio que lo justo y al otro día almorzamos algo. Entonces eso sí lo extraño un poco de la Navidad en familia. El otro día levantarme y tener muchas sobras. Era maravilloso. Pero bueno, y nada, también quise hacer como una muestra de un turrón un poco más adaptado y más fiel a la época del año en la que nos encontramos, claro, ¿no? Más fresquito. ¿Por qué? Como hablábamos la temporada pasada, estamos en Navidad en América del Sur y estamos comiendo un turrón de maní, nueces, que es riquísimo, pero que no es temporal. Cada vez más, porque cada vez hace más calor, está más pesado. Tal cual. Pero bueno, igual es rico. Ahora, yo todavía estoy interesada en cómo descubriste, antes de mirar la tabla de nutrientes, que tenía ese sabor. Decís que se siente como arenoso por dentro. Exacto. Si ustedes prueban el chocolate industrializado, van a sentir que la textura, si bien es cremosa, tiene como un arenado, como una arenilla, y también tiene como un gustito más torradito que le va a dar este arroz. Entonces me parecía que algún cereal, incluso veía recetas en internet, en TikTok, todo de este chocolate, de este chocolate, y ninguna le agregaba ningún cereal. Y yo dije, no, algo está faltando. Visto que le agregan gelatina, no es necesario agregarle gelatina. A menos que quieran hacer esto en versión torta y desmoldarla. Claro. Capaz que hay un poquito de gelatina. Pero bueno, y ahí van midiendo. Yo no le voy a poner toda la cantidad. Tampoco puse qué cantidad era, porque lo van a hacer también a gusto. Y listo, ahora lo que voy a hacer es, rellenar. Supongo que también el arroz, ese polvo de arroz inflado le otorga un poco de resistencia, ¿no? Como cuando uno espesa, no sé, una carne picada con un poco de pan rallado para que sea más durito. Tal cual. Y bueno, acá hay un paso importante que yo no lo voy a mostrar acá en vivo porque precisa refrigeración y no es un paso trascendental. Así como está, va a ir al refrigerador o al congelador si están apuradas. Hasta que solidifique. Y luego le vamos a poner otra capa de chocolate fundido, el resto, la mitad que nos quedó, y lo vamos a meter de vuelta al refrigerador y después si desmoldamos y está pronto para consumir. Refrigerador, no freezer. Por eso digo, según los tiempos. Depende. Si están medio apurados, van al freezer. Y si no, a la heladera. Tengan cuidado, esto es importante, que el chocolate es grasa, tiene manteca de cacao. Las grasas absorben mucho todo lo que son aromas de las heladeras. Entonces, estamos en la previa de las fiestas, las heladeras suelen estar bastante rebosadas de comidas intensas, con ricos aromas, pero muy intenso. Entonces, si van a guardar el chocolate, no lo guarden sin un papel film, sin un film de esos reutilizables, porque el chocolate, la grasa va a absorber todos esos aromas y les va a quedar un chocolate con frutilla con olor a cebolla, ajo, asqueroso. Bueno, esa es una crítica que he recibido con respecto a la tarta esta fría, porque se hace con cebolla fría, es como un paté, no sé, con atún y eso, y al día siguiente invade toda la heladera. Agus, por ejemplo, antes hablaste de si fuera otro recipiente que no es tan fácil como este de silicona, ¿se le puede poner por debajo un poco de film para ayudar a desmoldar? Sí, exacto. Bien. Con un poco de film o papel manteca lo desmoldaríamos re fácil. Ese tip, perfecto. Impresionante. Impresionante. Bueno, este lo voy a dejar para acá, voy a traer el terminado para que lo veamos. Dale. Le quedó hermoso, parece como una gigantografía de chocolate, de ese chocolate que todos conocemos. Ay, qué rico. Es mi chocolate favorito, así que estoy muy feliz de haber logrado esta receta porque ahora me lo puedo hacer yo. En mi casa, a mi gusto. Y a tu gusto y tamaño. Una maravilla. Y sin tantos ingredientes, porque déjame decirte que el industrializado tiene 16 ingredientes. Más. Entre conservantes,
aditivos y todas cosas muy adictivas. Y acá, viste, que no usamos tanto. Mucho mejor, mucho más sano. Me encantó. Opción de postre, primera receta del programa, arrancamos por el postre. ¿Por alguna razón arrancamos por el postre? Porque no. Lleva frío. Entonces lo llevas al frío y después vas haciendo las otras cosas. Por el tiempo que precisa. Vamos a repasar la receta. Para el turrón de chocolate y frutillas vamos a necesitar 200 gramos de chocolate, 50 gramos de chocolate blanco, 100 gramos de yogur natural, frutillas y arroz inflado. Más nada. Maravilloso, Agus. Te quedó espectacular, incluso con la formita esa de chocolate, de barra de chocolate. Nos vamos con esa imagen maravillosa a la tanda y ya seguimos viviendo la previa de la Navidad junto con todos y todas ustedes. Productos para equipar tu mesa y tu cocina los encontrás en ABC Home. Las mejores marcas al mejor precio. Arenal Grande 2219. Muy bien, aquí seguimos en esta previa de Navidad junto a todos y todas ustedes cocinando recetas, pero un poquito más complejas que las que hicimos el año pasado. Quizás un poco más original, es algo que no se repita siempre en la Navidad. Agus hizo en el primer bloque la propuesta del postre, que es este turrón símil, ese chocolate relleno de yogur de frutillas, que quedó espectacular. Y ahora vamos a hacer una vieja conocida, que es la lengua. Pero bueno, otra versión muy rica, por cierto. Remasterizada. Eso, remake. Un remake. Vamos con esta receta, así ya empezamos a hablar. Reload. Precisamos para las 1000 hojas de lengua y papa, una lengua chica cocida, hervida, 3 papas grandes hervidas con cáscara, 3 dientes de ajo, media cebolla, perejil, 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de sal, pimienta negra, medio morrón rojo, medio morrón verde, 2 cucharadas de vinagre, una cucharada de aceite y perejil nuevamente. Perejil no puse cantidades porque lo amo, me encanta, así que uso bastante lo que quiero. Uh-huh. Y los invito a que usen las cantidades que quieran. Y nada, quiero empezar a hablar de la receta, pero antes quiero elogiar nuestra hermosa escenografía. Está divino. Bueno, nosotros contamos con el apoyo de una casa de productos navideños que está acá en el MAM. Que está buenísima, que nos dio todos esos adornos preciosos. Principalmente me voy a correr un poquito para allá y voy a señalar acá atrás la ardilla hermosa esta que tenemos. Me encantó. La adoptamos. O sea, arrancamos el programa, pero ya hace rato que estamos como entrando en confianza con la ardilla. Yo la apodé y le puse el nombre José. José. Se llama José. Me encanta. Como nuestro compañero de arte. José la Ardilla. En su honor. José la Ardilla. Él la ama. Él fue el primero en darle su amor. Exacto. Y nada, y el arbolito que está hermoso. Así que nada, si son de los... Viste, hay gente que arma el árbol el 8 de diciembre y es súper meticuloso con eso. Sí, y es mi madre. Prolijo y todo. Pero hay gente que se olvida y dice, ay, no, mañana cae gente a casa y no tengo nada. Bueno, si vienen a hacer compras al MAM, ya de paso, pasan por Navife y se llevan... Tienen algunos cosas petates divinas para adornar. Y además hay una, para los que siguen las tradiciones navideñas, hay una tradición de que todos los años hay que cambiar alguno de los chirimoyas, sí. ¿No? Se mantienen, pero hay que tener 4 nuevos o una campanita nueva. No tengo mucha idea, pero para los que saben, vengan a buscar ahí a Navife, que tiene unas ¿Y sabés cosas lo que preciosas. Hay también, que ahora te estaba contando? Hay muérdagos para colgar en puntos estratégicos de la casa. Si invitas a alguien que querés besar... Por ejemplo, tenés un invitado en Navidad que querés besar, o una invitada. Sí. Y no sabés cómo hacer. Cómo encarar. Entonces pones un muérdago y posicionás a la persona abajo del muérdago y le decís, ay, ¿sabés cómo es la tradición? Y cuando se para ahí le decís cómo es, pero le preguntás si quiere cumplir la tradición, con consentimiento, ¿no? Por supuesto. Claro. Y si quiere, ¿lo besas? Border. O sea, lo sentás ahí abajo del muérdago y te decís, pero yo prefiero... ¡No! Te sentás ahí abajo del muérdago. Y en algún momento, con un poco copeteado, ya le haces la propuesta. No, o sin copetear así,
También. Queda bien asentado, ¿entendés? Mirá vos. Bueno, y no se puede usar todo el año, ¿muerda? También, solamente en Navidad. Es una tradición. Me encantó. Yo qué sé. Bueno, perejil. Voy a empezar con la tradición de la lengua de la vinagreta, pero que esta vez la vamos a hacer... Porque la lengua de la vinagreta suele ser como parte de esa mesa gigante de entradas, ¿no? Sí. No suele ser como el plato principal. Hay familias que hacen como el plato principal es una carne o una pasta y después hay platillos para la picada y la lengua está como en uno de esos platillos. Acá lo que quise hacer, en base a esa tipo de encuesta que hice, también surge obviamente un infaltable de la fiesta, es la ensalada rusa o ensaladas de papa. Entonces dije, bueno, voy a mezclar dos viejas queridas, que es la lengua y la papa. Este año estás haciendo esos mix de recetas. Me acuerdo cuando vino Recoba que hiciste el mix del pulpo. Y el choripán. Y no, pero algo... Ah, claro, con el pan. Como el pulpo a la galleta se hacía con papa, hizo el pan exacto. De papa. Y ahora, bueno, tenemos esta lengua, mil hojas de lengua y papa. Exactamente. En realidad, me gusta mucho hacer en la cocina lo que se llama la combinación de ingredientes de éxito. Te van a dar recetas de éxito. O sea, papa, lengua a la vinagreta, no falla. Y acá, si bien no va a haber huevo como la lengua a la vinagreta, pero vamos a tener una salsita con morrón, con vinagre, que va a ir por arriba, que va a simular esa vinagreta. Bueno, parte de este perejil va a ir para la vinagreta, que la voy a hacer después, y otra parte va a ir para el ajo y perejil, que le voy a ir poniendo a las capas de mil hojas. Supongo que todos y todas están muy interesados en cómo se cocina, cómo se limpia, cómo... Bueno, no, yo por lo pronto nunca le entré a la lengua. ¿Nunca cocinaste para una cocinarla, lengua? No. Bueno, la lengua es una víscera, primero que nada, parte de la res, de la vaca. Tiene una cocción que si bien es sencilla, porque no es que tienen que hacerle 5 cocciones, no. Es sencilla, pero lleva tiempo. Lo primero que hay que hacer es elegir, en este caso yo dije una lengua chica porque no precisamos una lengua de 2 kilos. Una lengua entre 800 gramos, kilo 300 estaría bien. Y también para que no se nos vaya de costo, ¿no? Más o menos sale 300 pesos el kilo, 300 y poco, depende cómo esté la economía del país. Pero pueden conseguir al kilo de la lengua y más o menos, yo acá tengo, me pesará 500, 600, más o menos. Yo compré una que era un poco más grande porque para hacer la previa, digamos. Claro. Y nada, lo que hay que hacer es primero lavarla en chorro de agua fría. Sí. Bien lavadita. Después sacarle los excesos de grasa. Y luego colocarla en una olla con hojitas de laurel, sal, lo que ustedes quieran. Olla a presión para optimizar tiempos. Porque en una olla a presión, con una hora, 45 minutos, vamos a estar bien. Mejor una hora si nos aseguramos. Ojo con la olla a presión. Recuerden usar una olla a presión conocida, que sepamos usarla antes de destaparla, sacarle todo el aire. Todas las precauciones que hay que tener con la olla a presión, tenerlas en cuenta. Y ahí después las retiramos de la olla y lo que vamos a hacer es dejar que se enfríe, porque si no nos vamos a quemar, y para que luego de estar fría la podamos pelar. Ya queda re tiernita. Sí, sí, quedó como un fiambre. Bueno, esta lengua y la preparación final, digamos, la hizo Luca, que es bien, parte Luca. Del equipo. Y le quedó impecable. La peló él también. Así que la dejó impecable. Lo que se pueden hacer ustedes para darse cuenta también, cuando la retiran, la pinchan y ven. Ojo, que si le falta un poquito, pueden volver a meterla a la olla o capaz que en una olla común, ya darle un golpecito más de hervor y no tener que otra vez utilizar la olla a presión. Y acá vamos a cortar rodajitas finitas como si fuese fiambre sí. Para hacer la milhoja. A mí me encanta la lengua de la vinagreta. Y la lengua es una carne que me fascina y que creo que no está tan usada acá. Igual viste que, bueno, ahora hay mucho, se usa mucho que haya como roticería en los grandes, en las cadenas de supermercados. Sí. Y tienen lengua la vinagreta. Pero lengua la vinagreta, yo creo que el producto lengua como víscera no está utilizado el recurso como podría ser. Ahora yo la estoy incluyendo en un pastel, como para poder darle el lugar de un plato principal en las fiestas, uh-huh. Y no tanto un platillo, pero puede ir guisada, puede ir a la portuguesa. Es una víscera que como tal es muy grasosa, por eso también va a quedar muy tierna. Es muy sabrosa, aunque no tenga nada, claro. Por la grasa. Y era usada muy en el paleolítico, desde el paleolítico. Uh-huh. Era utilizada por eso, porque en ese momento no tenían la fobia a las grasas que tenemos ahora.
porque viste que ahora estamos en una era que tenemos fobia a las grasas. Pero que está, que obviamente son malas en exceso, pero un poquito, si comes carne no te hace nada. Así que bueno, que les invito a también, ya que se toman el tiempo de hervir una lengua, hiervan dos y ya prueban como a la portuguesa o para hacer guisitos. O sea, si hiciéramos a la portuguesa, primero hay que hervirla sola y después incluirla. Sí, sí. Ah. Siempre hervirla y después haces como la portuguesa, ¿viste? Con cebolla, sí. Arvejas, morrón, todo con salsa y le vas poniendo los churrasquitos. O si no, se me ocurre hacer hervirla así, cortarla un poco más gruesa y sellarla con un fuego bien fuerte para que quede un churrasquito. Eso es una delicia. Agus, ¿podemos repetir, por si alguien no escuchó, cuál es el precio aproximado? Sí. Está más o menos, tendría que estar entre 300... Hasta 380 la pueden encontrar en algún lugar que está un poco más cara, el kilo. Uh-huh. Y más o menos tendría que estar pesando entre 750, kilo y medio. Es el rango del peso de una lengua promedio. Bien. Capaz que hay alguna media mutante un poco más grande, pero bueno. ¿Cambia el precio mucho según la época del año? Ahora que no. No, en realidad la época es según la nafta. Claro. O sea, como el precio de la carne, digamos. Sí, 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 sí. Es como lo que más cambia en los costos de carne. Bueno, voy a cortar la papa y me voy a poner a armar la miroja. No, yo te decía por la demanda, porque quizás en esta época, porque son las fiestas. Sí, en esta época vamos a ver como que hay más oferta porque es un clásico de las fiestas. Claro. Yo creo que no sé en cuántas casas, pero si hiciéramos una encuesta en muchísimas casas. Tiene que estar. Bueno, papa hervida. Papa hervida con cáscara y le vamos a usar la cáscara porque le va a dar un tostadito, un gustito amarguito lindo. Si se rompe, no se preocupen porque lo vamos a poner con cuidado. Y esto después va a ir al horno, pero solamente para que asienten los sabores de la capa de ajo y perejil y para que tueste un poquito la cáscara de papa. Pero no necesita cocción, está todo cocido. Que decir a qué otra carne o a qué tiene gusto parecido a la lengua, ¿a cuál le encontrás? Vos sabés que yo le encuentro un sabor parecido a lo que es la carne como de lechón o parecido a la carne de cordero, pero más a las partes que son como más grasosas, por el tema del tenor graso. Uh-huh. Pero el aroma es como muy particular, ¿viste? Tiene un sabor muy, muy rico, muy particular. Pero bueno, sí, es como bien una carne grasosa. Paté de lengua se come mucho. Sin dudas. Claro, pero por eso les digo, para mí, si ya van a comprar lengua, van a usar el tiempo de hervido y van a usar la olla a presión, que muchas veces da miedo y qué sé yo, aprovechen. Hagan una linda tirada y se hacen de todo. Hacen paté, pueden congelar, pueden hacer lo que quieran. Yo decía tres papas la receta, pero son papas macrosómicas estas, son gigantes. Así que voy a cortar dos y voy a ir tanteando a ver qué onda, porque si no... A ver cómo es el armado. Mira, le voy a poner un poquito de aceite. Para los que recién se engancharon al programa, recuerden que estamos preparando comidas navideñas porque estamos viviendo la previa del día de Nochebuena, que es mañana, con todos ustedes. Y bueno, Agus estuvo haciendo un postre, ahora nos está preparando esta versión de la lengua que es pastel de lengua y papa, milhojas, pero con una salsita para no olvidarnos el sabor de la vinagreta también. Exacto. De la lengua a la vinagreta. Mira, esta milhoja, si sobra, porque puede ser que no sobre, tiene nombre. Que es para Nacho Beglienzone, que es uno de mis amigos. Esta pedida. Qué fanático está, y se la voy a llevar, porque la verdad. Qué esperanza, Nacho, que sobre. Pobrecito, está rezando en la casa para que sobre. Para que sobre, porque le encanta la lengua de la vinagreta. Y le comenté que iba a hacer esto y le dije, esto te va a encantar también. ¿Eso era ajo y perejil? Ajo, perejil y aceite. Vamos a pintar un poquito y le voy a poner un poco de pimienta. Y ahí voy armando las capitas. Esto va a quedar delicioso. Ya, bueno, a mí se me hace agua la boca, la verdad. ¿Qué quieren que les diga? Es muy rico. Bueno, a ver, pensemos un poco, bueno, ya el año pasado les contamos algunas intimidades, los regalos, pero a ver, ¿cómo podemos? Arranquemos la reunión como comienza. Primero, recomendarles, esto es una cosa que la vengo viviendo hace muchos años y este año dije, no me va a volver a pasar.
hacer las cosas con tiempo, no estar los últimos días comprando. Porque la verdad que es un loquero y uno llega cansado y no disfruta. Llegan los invitados y no te querés ni arreglar. Lo único que querés es levantar los pies en la cama y descansar. Así que hacer las cosas con tiempo, sin estrés. Recordar que es un momento para disfrutar y no para pasar examen de quién hizo el mejor regalo, quién hizo la mejor comida. Es para disfrutar en familia. Capaz que hoy... No decir, bueno, dejo para mañana al mediodía hacer cosas, no. Hoy ya iré a hacer todo lo más que se pueda. Sí. Principal. Y sí, porque la calle es un loquero. Exactamente. La verdad. Lleno de gente, mucho calor. Vos sos de hacer muchos regalos. Bueno, en los últimos años... O sea, amigo invisible, digo, ¿no? No hacemos... Amigo invisible hacíamos en una época cuando celebraba con la familia de la mujer de mi papá Año Nuevo. Ahí sí se hacía el amigo invisible. Pero en nuestra familia hace algunos años que optamos por hacer regalos solo para los niños y las niñas en la Navidad. La capaz cartita. Que después entre los más cercanos se hacen uno a la pareja, yo qué sé. Sí, claro. Pero en la reunión en común se llevan al arbolito los regalos para niños perfecto. Y niñas. Yo le hago la cartita para mi perra, para la Meli. ¿Sí? ¿Le haces un pedido? Y sí, ¿viste? Porque es como la niña de mi casa. Es tu hijita. Es mi hijita. ¿Y con tu amiga se hacen regalos que ustedes pasan juntas? No nos hacemos regalos. Como que salimos, no sé, al mediodía y ese es nuestro regalo. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que se pusieron de moda en los últimos años. Estas fiestas que suceden al mediodía, que están buenísimas. Hay más fiestas al mediodía que en la noche. Después del brindis, medio que el mundo se muere, ¿no? Hay fiestas igual, hay fiestas de noche también. Yo creo que va cambiando con la edad. No sé, yo cuando era mucho más chica salía después de las 12 y de grande empecé a disfrutar más la salida matutina. Del mediodía, matutina no es un montón. Del mediodía. Pero está, de noche ya como que prefiero quedarme en mi casa tranquila. A mí me parece genial. Ya me cansé al mediodía. Verlo, ya. Cómo salen y cómo se llenan los bares al mediodía. Ahora, yo me llevo a agarrar como un poco de resaquita de tarde con el sol y todo eso. Yo no llego a la de la noche. No llegás. Vos porque tal, hacés relajada con tu amiga, pero yo no llego, no. Es que claro, yo como paso solo con mi amiga, estamos en la misma sintonía, no tenemos como mucha... No hay exigencia. Mucha estructura navideña de cumplir, viste, con mucha cosa. Entonces, la llevamos tranqui. ¿Y cuál es la comida infaltable? Bueno, la torta de atún, me imagino, que nos falta en tu casa. Tiene que estar... bueno, no sé si infaltables, pero cosas que se han repetido. Huevo relleno, que vas a hacer. Mi mamá hacía mucho, pero los hacía rellenos o de paté. Paté y después por arriba así ponerle la yema del huevo. A veces hacía de atún y cebollito. Con el mismo relleno de la tarta también hacía huevos. Ahora vas a ver que no, que está muy alineada con la historia tu madre. ¿Sí? Ah, mira, muy. Sí, es como la versión original. Exacto. Después, ¿qué más? Pionono de Roquefort, pionono de atún. Sos mi abuela del team pollo. Pionono agridulce, porque esa era como una brecha que yo asenté en mis redes también de pionono agridulce, sí, no, lo odio, porque hay como que genera sentimientos fuertes. A mí me gusta. A mí sí, me gusta. A mí me gustan todos los alimentos, así que sí a todo. No. Bueno, esto se va al horno para dorarlo. Y yo lo que voy a hacer ahora es la vinagreta, digamos. Perfecto. ¿Está? Voy a llevar eso al horno. Traes el que ya tenés armado. Exacto, para armar la vinagreta y coronarlo. Ay, esa lengua que sobró, la que quedó ahí de restito. ¿Va a desaparecer? Bueno, y esa con la vinagreta que voy a llevar a hacer ahora, como que yo creo que... Bien. Va a tener muchos comensales. Para los que prefieren la versión original... Arman un platito ahí con esa. Bueno, a ver, ¿cómo es la famosa? Otra cosa, la vinagreta, la lengua de la vinagreta, hay versiones que tienen y otras que no, pero huevito picado por arriba me gusta. A mí me encanta. En esta ocasión yo no le agregué porque vamos a hacer los huevos rellenos, entonces... Mucho huevo. Dije, ta. Exacto. Exceso de huevo. Y hay mucha mayonesa también en las mesas navideñas. Por eso dije, bueno, vamos a reservar el huevo para los huevos rellenos y... A esta vinagreta le voy a poner solo morrón. Que viste que también el morrón es como que algunas con la vinagreta tienen y otras no. Yo elegí ponerle, no le puse cebolla porque la cebolla se la puse al pastel, como una de las capas de la milhoja. Pero podría ser más como un estilo criolla típica, digamos. Eso lo van manejando cada uno a su gusto, ¿no? Yo les doy una idea y ustedes son libres. Y acá le voy a poner bastante vinagre.
¿Vinagre de alcohol se le pone? Sí, yo le voy a poner de alcohol. Si quieren ponerle de manzana para darle otro gustito o un aceto balsámico. No, 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 no. Acheto balsámico, no. De manzana puede ser, pero acheto ya no es lengua la vinagre. Ya no es lengua la vinagre. Demasiado coqueto. A mí me gusta con vinagre de alcohol y con aceite. Aceite no tanto porque ya tiene bastante el pastel. Pero vinagre sí. Esto lo podrían dejar macerar un poquito más para que tome más gustito. Pero bueno, esto es un plato que va a quedar muy rico y lo pueden comer frío. O caliente, porque en realidad la lengua de la vinagreta se come fría, las ensaladas de papas se comen frías. Entonces, este pastel tiene papa, lengua y cebolla. O sea, perfectamente se puede comer frío. No tiene nada que impida que se coma frío. Y si a alguien le gusta más calentita, lo puede comer caliente. Está ideal para acompañar con una buena ensalada fresca, unos buenos verdes, unos tomatitos. Perro, rúcula también. Bueno, exacto. Y ahí por encimita entonces le ponemos la vinagrette. La vinagreta. Que la une con la lengua tradicional. Con su tradición. Y generosa la vinagreta. Ah, bueno, sí, sí, sí. Me encanta. Vamos a escatimar. Re buena idea. Vamos a repasar para todos ustedes la receta de este mil hojas de papa y lengua. Mil hojas de lengua y papa. Precisamos una lengua chica cocida, hervida, 3 papas grandes hervidas con cáscara, 3 dientes de ajo, media cebolla, perejil, 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de sal, pimienta negra. También necesitamos medio morrón rojo, para la salsita para acompañar. Medio morrón rojo, medio morrón verde, 2 cucharadas de vinagre, una cucharada de aceite y perejil. ¡Maravilla! Y quedó con colores navideños. Sí, ¿viste? ¿Te das cuenta? Con verde y rojo. Verde y rojo, alineadas con la Navidad. Me encantó. Segunda opción para tu mesa navideña propuesta por Agustina Alves para todos ustedes. Estamos viendo la previa de la Navidad y quédate por ahí que ya seguimos con mucho más Cocinemos. No sé inglés. Dale. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Muy bien, aquí seguimos, tercer y último bloque de Cocinemos previa navideña. Queríamos vivir la previa con todos ustedes, ya que mañana no vamos a estar ahí en sus casas, pero bueno, sí en sus corazones, esperemos, y en sus mesas con nuestras recetas. Y Agustina tenía, bueno, muchas cosas para proponerles que ya nos fue mostrando a través del programa, pero falta este clásico de los huevos rellenos. Exacto, yo creo que no hay Navidad sin huevos rellenos. Exacto. Por lo menos en mi familia era así que... Vamos con esta receta, así empezamos a hablar un poco de su historia. Dale. Precisamos para los huevos rellenos media docena de huevos, paté de garbanzos, tallo de apio, jugo de limón y ají molido. Ya tengo una pregunta para hacerte. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre hummus y paté de garbanzo? Y bueno, en realidad yo me atajo mucho con el tema de los tecnicismos y los fundamentalistas, porque no me gustan esas personas y sé que son muy quisquillosas. Entonces, si capaz que digo hummus... además, justo el hummus tiene una parte cultural de una cultura importante arraigada, claro, en este caso, pero digo en general. El hummus tiene la pasta de sésamo, tiene ciertos ingredientes y esto simplemente es un paté de garbanzo. Es garbanzo molido con sal, pimienta, no bien, tiene pasta de sésamo. Por eso puse simplemente paté. Entendido. Lo que hice acá es agregarle, además de la clásica yema que tiene el huevo relleno, agregarle un poco más de fibra, un poco más de sabor con un paté de garbanzo. Obviamente va a sobrar, porque si yo tengo media docena de huevos, las yemas y le agrego otra cosa,
por lógica, va a aumentarse el relleno de esos huevos, claro, y va a sobrar. No lo vamos a descartar, se puede usar como un table. Bien. Así que yo ya tengo algunos huevos ya cortados y ya vaciados, digamos. Y voy a hacer eso con algún otro más. Y nada, vos sabés que yo me sorprendí porque yo estaba convencida, se lo peleaba a cualquiera, que esta receta era nuestra, rioplatense. Como que tal, era los huevos rellenos, uruguayos, argentinos, listo, no hay discusión. Pero bueno, no, esta receta es de la antigua Roma. O sea, viene de antes. La practicaban, la hacían personas pudientes, que tengan buen acceso económico, buenos medios, que podían pagar a cocineros y que podían comprar huevos. Eso me dio un poco de gracia cuando lo leí porque dije, bueno, no estamos tan alejados porque están carísimos los huevos. Sí. Ahora están un poco más en precio, pero hace unos meses... Difícil. Yo hice una huelga hace unos meses. No comía huevo porque me enojé. Ah, bueno. Me enojé y dije, no puede estar tan caro, no los voy a comer. Importante. Sí, pero dije, los voy a suplir de otra manera, no voy a gastar eso. Bueno, no. Un boicot. Me hice como una protesta hacia eso. Pero bueno, nada, antes era así, como era una cuestión de clase. Después, como todo, se fue compartiendo a lo largo del mundo. Y hoy en día se hacen en todos lados y reciben diferentes nombres. Acá los conocemos como huevos rellenos, pero se conocen como huevos endiablados porque se le ponía bastante picante antes. ¿Ya? Y ahí viene el endiablado. Obviamente, el endiablado trae mucha controversia con cuestiones católicas y de la iglesia, que no les gusta decirle endiablado a nada, porque, lógico, ¿no? O sea, porque es la iglesia, en Reino Unido se le decía endiablado. Por el picante, entonces se le puede decir huevos picantes, huevos rellenos picantes, para estar bien. ¿Y el relleno original era este que tú estás haciendo? El relleno original incluía, como yo te decía, tu madre, visionaria, ¿no? Como que estaba bien inspirada, tenían carnes generalmente, claro, algún tipo de proteína de carne el relleno. Ahora también se hace con atún, es como con paté, como que es muy, muy tradicional esas ideas también, pero antes se rellenaba con carne. Por ejemplo, en otros países como Alemania se hacía con caviar. Ay, qué rico. Después, es verdad, eso alguna vez que se recuerdo llama haber visto. Huevos a la rusa. Después, en Francia se llaman huevos mimosa y también son huevos rellenos. Y bueno, y acá huevos rellenos. Huevos rellenos. Así sin más. Sencillito. Sencillo. Literal. Pero hoy quise hacer como un homenaje a eso, si bien no le voy a poner carne, pero sí le voy a poner un poquito de jugo de limón al relleno y también le voy a poner ají molido. Los voy a hacer medios picantones. Tunis. Para no decir endiablados, porque estamos en la previa de la Navidad y no sé cómo toma cada uno la Navidad. Si la toma por el lado religioso, por el lado de la... Por las dudas, vamos a hacerlo. Dejamos al diablo para otra oportunidad. Exacto, huevos picantes. Y le puse el limón porque la combinación del limón con el picante como que lo realza. Así que van a ser picantes de verdad. Qué bien. Ricos. Bien ricos. Ají molido. Ají molido. Tampoco me va a pasar mucho porque no quiero, bueno, herir la sensibilidad de nadie. Esto, el picante, siempre recuerden que es como, nada, hay que evaluar el umbral de cada persona, la tolerancia. ¿Te gusta el picante vos? Me gusta. Pero ¿tenés bueno, buena sí. tolerancia? Tengo buena tolerancia, pero depende qué. O sea, depende qué alimento soporte ese picante, ¿viste? Hay cosas con las que no lo aguanto mucho. Con las carnes sí, pero bueno, tendré que probar. Mira. Dijiste la palabra depende de la sensibilidad de la, sí. y me acordé que queríamos mencionar una cosa muy importante, no tiene nada que ver con el picante ni la gastronomía, pero tiene que ver, pero sí, tiene que ver con umbrales. La hipersensibilidad y mucho más importante que está del gusto, que es los fuegos artificiales, los cohetes, los fuegos artificiales, bueno, la nada, pirotecnia. La pirotecnia en general ha estado siempre presente en las fiestas, pero con los años hemos aprendido, y gracias a Dios porque hay campañas de concientización muy importantes y muy presentes, que ya no da, o sea, no está dando, hay personas que sufren muchísimo, animales sufren muchísimo, los animalistas, los familiares y las personas con autismo están bregando hace años para que paremos, para que no. También entendemos que es un mundo, es un negocio más en las fiestas, pero bueno, hay prioridades. Pero hay ahora pirotecnia sin ruido. Sin ruido. Solo luminiscente, digamos, sí. Que podríamos, capaz que es más cara, pero bueno, y si no, no tirar nada, porque realmente lo que a algunas personas divierte y además generan accidentes muchas veces, pero ponele que divierte, sí. Otras personas realmente
no se logra, muchas veces cuando no pasás por esa situación no lográs dimensionar, sensación, realmente una persona pánico. Que sufre eso piensa que se va a morir. Claro. Y los animales también, se piensan que se mueren. Entonces, piensan que se mueren, se escapan. No bueno. Bueno, la otra opción como para paliar esa situación es darles quizás una pastilla que en realidad no está bueno, no, porque no está bueno medicar con tranquilizantes a los animales. Todo lo que se genera alrededor de esa situación es bastante negativo, muy negativo. Así que, por favor, este año no queremos medias tintas. No lo hagamos, no. Eliminemos los fuegos artificiales por completo. Hay también, que tener... bueno, el laburo que tienen las personas que están para eso, sí, están para eso, pero evitemos que las personas que están en las guardias, los médicos, en los institutos de quemado, tengan que recibir esos casos que de verdad son feroces. Hay niños con pérdidas de ojo. Bueno, no quiero ser tan gráfica porque estamos, tratando de celebrar, pero de verdad, hagamos conciencia y eliminemos los fuegos de artificio. Y además estamos como en una época en la que todo el mundo, voy a ser un poco grosera quizás, no me importa, todo el mundo se llena la boca con la empatía, pero cuando llega el momento donde la empatía juega un rol importante, se priorizan diversión de 5 segundos. Y bueno, y el tema de puestos laborales, porque yo entiendo que también hay gente que trabaja y se hace como un peso con eso, y bueno, tratar de conseguir pirotecnia sin ruido. O bueno, o vender otras cosas. O cambiar el negocio. Cambiar el negocio. Ya está. Es un tema un poco complejo, pero hay gente que sufre muchísimo. Y los animales. Muy bien. Dicho esto, confiamos en todos y todas ustedes. Confiamos en nuestra audiencia. Exactamente. Voy a rellenar los huevos. Lo puse el manga para que me quede más prolijito. Voy a rellenar solo 4 por un tema de tiempo nomás. Pero ustedes rellenen todos. Qué coqueta, Agustina. Mi madre no tenía una manga tan divina como la tuya. Iba a los cucharazos, igual le quedaban divinos. Obvio. Cuchara y yo también. Mira, ¿sabes que durante años en mi familia era la encargada yo de hacer los huevos rellenos? ¿En serio? Sí, ¿y te gustaba o lo padecías? Se me patinó. No, me encantaba. Me encantaba hacer preparaciones para la Navidad. Y además, unos años también me encargué totalmente de la mesa navideña. De las compras, de cocinar, de todo. Me encantaba. Le estoy metiendo mano, disculpen, pero tengo las manos limpitas, ¿no? De más hasta que decir. Un día viste el Grinch. Igual con mi amiga Meche soy la encargada de la comida también. Aunque este año ella me dijo que quería que no cocinara porque siempre cocino, que este año me lo tomara libre. ¿Y te convenció? Sí, me no convenció. No puedo creer, bien y Meche. Vamos a encargar un lunch vegano, porque ella es vegana. Siempre hago comida vegana para ella, obviamente. Y nada, este año vamos a encargar un lunch. Capaz que algún postrecito hago igual, ¿viste? Porque No puede con su genio. Una tiene sus mañas. No puede con su genia. Exacto. Voy a agarrar una cucharita porque me dio como un poco de impresión eso que estaba haciendo. Lo voy a aplastar un poquito. Y quiero ver si me sale algo que quería hacer. A ver. Ay, aparte se ven preciosos. Eso es un poco... vamos a hacer una prueba en vivo a ver si me queda. Creo que no lo sabe nadie, ¿no? Sorprendiendo. Estoy sorprendiendo en vivo porque a mí me encanta el peligro. Ay, no, lo puse al revés, Fran. Ya arrancamos mal. No. Ya arranqué mal. Disculpen. Así sí. Le voy a poner un poquito más. Agustina. Tengan fe. Que estamos en Navidad y es la época de la fe. Mientras Agus hace su experimento y la vemos hacerlo, les voy a recordar lo que hicimos durante todo el programa. Por un lado, arrancamos con el postre para darle su tiempo de frío porque lo precisaba, que es ese turrón, pero que simula una barra de chocolate muy conocida y muy gustosa con relleno de yogur de frutilla. Después, la milhojas de papa. ¡Ay, me muero! Perdón, me distraje. Milhojas de papa y lengua, también con su salsita de vinagreta. No te puedo creer que está haciendo Papá Noel. Es voy right a hacer un Papá now. Noel con una naricita y a los otros le voy a poner lo que le iba a poner, que era el tallito de apio picado. No pueden decir. No pueden creer que la persona que hizo eso es Agustina Alves, pero sí hizo un Papá Noel. Hizo un huevo de Papá Noel, o sea, ya vamos. Cumplí por este ciclo. Les di más de lo que podía. Te amamos, Agustina. No pueden pedir más. En Navidad todos somos Agustina. Bueno, nos vamos a despedir presentando. Bueno, primero Agus nos va a traer los platos
que hizo durante todo el programa. Empiezo diciendo que la pasen hermoso, que si pueden pasen en familia, si no con amigos, si les gusta y se copan con estar solos y disfrutar de una noche, pero mímense, háganse algún gustito, que eso también está bueno. También hay un montón de lugares que tienen fiestas para proponer al mediodía, de noche, cenas, con bailongo. Pasen bien, es un día para pasarla bien, para disfrutar, para agradecer. Bueno, los que lo hacen desde la religión sabrán también cuáles son sus fundamentos y los que nos sumamos al festejo porque surge de la religión, bueno, a disfrutar y prueben a hacer estas recetas. Agus, ¿algún mensaje que tú quieras dar? Ya saludaste a los abuelos de Sofi. A la abuela Graciela y al abuelo Enrique. Saludo a mis abuelas también, por supuesto, y nada, y que sean felices, que pasen bien, que se diviertan con moderación, sin hacerle mal a nadie, y que coman rico, tomen rico y bailen mucho. Ay, sí, eso también, por favor, si toman, no conduzcan. Otra vez, otro mensaje más de seguridad que pasamos, pero no lo podemos evitar. Un beso grande, feliz Navidad. Agus, feliz Igualmente. Navidad a todo el equipo, a toda la gente que nos acompaña en todos los programas. ¡Feliz Navidad! Sean muy felices. Adiós.